Muy buenas chicos, hola hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, lo prometido es deuda, como dije, a partir de hoy. Hola Chefi, hola Franca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A partir de hoy, pues se viene todos los días un ratito de God of War, ya sea más o menos, pero todos los días. Todos, uy, va, cagada. Yeah, let's go. ¿Qué es lo que le pasa cuando le das sin querer a la tecla y te cambia la fuente? ¡Yeah! ¿Capturando a Pokémitos? Muy bien, hombre, muy bien. Pues vamos a empezar con el 1. ¿Se escucha bien? ¿Muy alto? ¿Muy bajo? De momento bien. Vale. No, lo digo porque aquí se puede aprovechar para pa nivelar. Sí. Sí, estoy viendo la barrita que me llega al rojo, no sé por qué. A ver ahora, mejor. Es que desde aquí, desde las barras de audio, me sale que está muy alto. Todo. Pero bueno, voy a cambiar la escena mientras esto carga. Bueno, si le da la gana, porque... Ahí está, ahí está. Hay que hacerlo así, se hace así. Oh, está muy alto hoy, ¿eh? No sé por qué extraña razón me coge el micro tan alto. ¿Mejor ahora? Sí. Pues bueno, esto es... Lo tengo aquí, os lo voy a enseñar, por si acaso alguien dice... Es la God of War Collection, la primera que trae el God of War 1 y el 2, como podéis ver ahí. Y bueno, contenido adicional, que bueno, son escenas, etcétera, etcétera. Vamos a empezar por el 1. Que es el que presenta la historia del personaje y sienta la base de los juegos. Y luego ya, ya empezaremos a contar los demás. El infiltrado. Se me han infiltrado. Sí, este está para. El 1 y el 2 están para Vita. Por lo que veo, el chat que desaparece funciona. Chache. Así. ¿Qué ves? Eso es. Ah. Espera. Espera, que creo que puedo hacer esto y no me necesito lo otro. Es que me hice otra fuente, porque como podéis ver, tiene bordes negros, pero el muy tonto de mí no se dio cuenta de esto, que lo pones a on y ya te lo hace el solo, es magia. Joder. En 2005 o 2006 preocupándose ya por la gente, es que... Gracias, Santa Mónica. Pues nada. En fácil no lo voy a empezar. Iremos en normal, porque espartano de primeras es duro. Así que vamos a hacerlo en normal. Tampoco quiero buscar el reto porque yo estos juegos ya los acabé en Dios. Y esta no te deja. Debes completarlo primero. Así que ala. Los dioses del Olimpo me han abandonado. Espera un momento, ¿puedo? Vamos a quitar la cam en las escenas, por si acaso se pisa. Ya no queda esperanza. Y Kratos se lanzó al vacío desde la montaña más alta de toda Grecia. Tras 10 años de sufrimiento, 10 años de interminables pesadillas, que finalmente llegarían a su fin. La muerte era su única salida de la locura. Aunque no siempre fue así. ¡Hola, Durmita! Kratos fue en un tiempo un campeón de los dioses.
sandías asquerosas! ¡Os mandaré de vuelta a las profundidades de Hades! ¿Eh? Sí, me ha quitado la cama. Sí, sí, en los cinemáticos quito la cam si veo que se pisa mucho la imagen. Gracias por ese beat. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás mejor hoy? Algo mejor, me alegro, hombre, me alegro un montón. Mantén R2 para abrir cofres. Bueno, a buenas horas. Mantén L1 para bloquear. Como se nota que este juego es original de Play. La hidra. Morder a tu padre. Bueno, el círculo para iniciar los minijuegos tan clásicos de la saga. Oh. Explicado. Vale, ya está. Mira que bien se lo pasan las siete. ¡Aléjate! ¡Aléjate de mí! ¡Aléjate de mí! ¡Sé quién eres! ¡Sé quién eres, espartano! ¡Sé lo que has hecho! Preferiría morir antes que ser salvado por ti. No me acordaba de que tenía voz. Mira tú por dónde. Pues hala, señor, mueras ahogado. Muera esto. Esto. Eso es. A ver si funciona este también. No. ¿Sí? Sí, sí funciona. Jejeje. No. No tan bien como en el de PSP. En el de PSP hay como una especie de, no sé si es glitch o es una mecánica mal hecha, que tú le pegas un ataque básico, una hidra, le das al círculo y la agarras, da igual la distancia que haya entre vosotros. Señor, no se me ponga en medio, que no le quería apuñalar a usted.
Pues abro esto. Más orbes, que los orbes sirven para mejorar las armas, las magias y demás, según vayamos avanzando en el juego. ¿Y ahora? Se me ha quedado pillado aquí. Ah, ya me parecía bien. No, ojo, que va. Este es el primero de todos, Bruma. Este es. Trata sobre la mitología griega, que es donde empezó la saga. El más nuevo sería el número 7, vaya. Claro, claro, preguntaba por los gráficos, claro. Date cuenta, este, yo lo estoy jugando a la versión de Play 3, ¿vale? Pero el juego es original de PS2. Pues nada. Parece el basilisco. ¡Hala! Y ahora la agüita. De sacar los discos, pero Franca. Vale. Aquí cuidadito, que esta zona es candidata a morir, porque en este juego lo que es esto no está muy bien hecho. Vale, llegamos sin problema, abrimos cofre. Lo dicho. Como podéis ver, es que no me ha salido ni lo de agarrarme. Ha sido simplemente para abajo. Lo malo de hacer eso es que tienes que volver porque no te quedas con los cofres, por lo cual hay que repetir. Parece una tontería, pero los orbes rojos son muy importantes. Pues nada. Fuego. Pero bueno, gatos. Al palo. Tú, eres tú.
Las visiones eran reales. Los dioses vinieron a mí y me dijeron que vendría un campeón y nos salvaría de la Hidra. Pero llegas demasiado tarde. ¡Estamos destrozados! Esas criaturas surgen de la nada. Todos los barcos están destruidos. No quedan esperanzas, espartano. ¡Incluso para ti! Toma. Incluso para ti. Toma. Cholazo. Hay que pulsar el R2 para guardar. Pues nada. A ver. Da patadas con R2 y carga con X. Venga, chaval. Pues nada. Ahora. La puerta del alojamiento del capitán está bien cerrada. Por el sonido de todo, este es el lugar en el que las mujeres se ocultan en la masacre. Pues muy seguras no parecen, ¿eh? Ya te lo digo yo. Muy seguras no parecen. Pues ala, habrá que buscar la llave. Aplaudido contra la red. No. Pues... ya se lo aplaudí contra el otro. Para abajo. Cuidado con esto, que ya nos conocemos todos cómo funciona. Como en este juego no se puede mover la cámara, pues... a pechugar con lo que te dan. ¿Veis que tenemos dos barretas? Le damos a pausa. ¿Ves? Para subir de poder, pulsa X para canalizar los orbes en tus espadas y magia. Necesitamos 1500 y tenemos 710. No nos da. No me acuerdo cuánto era cada barra. Pensaba que eran 250, pero no me salen las cuentas.
Hola, Ametis. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estás? Has adquirido un ojo de gorgona. Reúne 5 más para aumentar la vida total. El típico coleccionable para mejorar al personaje. Y nuestra primera magia. Gran Poseidón, Kratos, antes de que llegues a Atenas, debes realizar una tarea. Esta bestia, la Hidra, ha aterrorizado mis mares durante demasiado tiempo. Tus habilidades son admirables, pero necesitarás ayuda. Necesitarás el poder de los dioses. Toma este arma, Kratos. Toma este poder y úsalo para derrotar a tus enemigos. Adelante, Kratos. Que los dioses estén contigo. Elige Hidra de Poseidón pulsando el botón hacia la derecha y luego pulsa el D2 para usar el ataque. Anda, mira. Me da los logros cuando ya los tenía. ¿Cuánto me pedía para subir esta de nivel? Oh, 1650, que va. Pues igual sí que son 300 orbes, ¿eh? Bueno. Vamos a guardar. Llave. Oh, vaya. Poseidón, sálvame. Salvado. ¡Me rifan! ¡Hasta luego! ¡Venga, hasta luego! Nada, ahora vamos al otro lado. Subimos por aquí y ¡pum! ¡Soy hinchito! Tú ahí, quieta parada. ¿Por qué hay que hacer esto? Porque si intentamos subir arriba para ir a por la grande, nos tiran. Entonces, la estrategia habitual, te deshaces primero de los pequeños y luego ya vas a por el grande. Ahora ya podemos subir.
y pegarnos con papi hidra, con mami hidra. Hola, cabecita. Si tiramos la magia justo en el momento que nos va a morder, evitamos el daño y encima se lo hacemos nosotros. Así. Uy, va. Que me he caído sin querer. Paz. Vale. Si te quedas todo el rato protegiéndote, el grito no te tira para atrás. Au. Ay, medio. Ahí lo hice yo más. Ahora. Ha empezado por fin, dice. Pero bueno, ¿cómo? Ese Franca, gracias por el posteito. ¿De qué se ríe este? ¿Qué hizo por detrás que no vi? ¡Invasión! ¡Nos invaden! Nos está invadiendo. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal, Petit? ¿Qué tal la caza? ¿Cómo fue? ¿Y la polla? Que no pasa nada, ¿eh? Pero... que continúe la masacre. ¡Sí! Ya. Sí, está tan confusa que sirvió a sí misma. El cangrejo. ¿Qué pasó? ¿Haciendo así por detrás en plan Zoiber o qué? No te vi. ¡Catetiña! ¿Que al final cazasteis mucho más? Con el chico este que se os unió luego. A ver, vamos. Nosotros estamos aquí empezando la saga de God of War. Que fue el, digamos, el objetivo que pusimos y estamos al principio. Estamos, digamos, en el tutorial. Estamos con el primer jefe, así que... Y es aquí una hidra. Bastante simpática ella. Que no tengo magia. Me están troleando. No. Uf. Yo tenía de fondo. A ver, espera. Sí, hemos estado haciendo misiones, pero su RC que lo tenía una habana. Y he visto a Cangrenui por detrás. Ya me lo veré luego, ya. Igual he cortado las pinzas. Al palo. Un pincho que pincha. No. Ala. Ayuda. Bueno, esto es un poco falso, pero bueno. Tenemos que ir a por la llave del capitán. ¡Me ayude! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme, dioses! Hola, señor. ¿Tiene un momento para hablar de su dios Zeus? Ya sabe, el padre de Apolo, el de no me toques los... que te meto un rayo por el culo.
Gracias. Gracias a los dioses que volviste a por mí. No he vuelto a por ti. ¿Cómo? ¡No! ¡Hala! Ya está. Ya tenemos la llave. Vamos a salvar a las mujeres que estaban allí a salvo, pero estaban dando voces. Como de no estar muy seguras. ¿Era por aquí? Ah, era por ahí. Vale. Vamos a guardar. Se guarda siempre. Y lo bueno de este juego es que se puede usar los puntos de guardado para partir los vídeos. Así tengo yo partida la guía de en su día del... Ah, mierda, es que no es por aquí. ¡Dale, Ceres Olimpo! ¡Uffi! ¡Tui! ¿Cómo estás? ¿Qué, sigues mirando cosillas de los Ark? ¿O ya hasta que salga? ¡Holy cats, preciosa! Era por este, ¿no? Pero bueno, el spam del cangrejo, pero bueno. Pero bueno. Era por aquí, vale, eso es. Ya, andamos bien de vida, no lo necesito. ¿Estás jugando al Phasma un poquete? Pero, ¿qué estás jugando solo? ¿O no? Sí, sí, no, sí me parece muy bien. Hemos llegado aquí de vuelta. Vete a disparar a tu padre el del quinto, anda. Ahí va. ¡Ojo! ¡En modo pesadilla! ¡Let's go! Está topísimo, Bombi. Está topísimo tú ahí con el Phasmo. Ya, ya, dejéis de salir. Oye, ¿a ti? Toma. Una puñaladita desde el respeto. Era por aquí. Abrimos la puerta. Pulsa R2 para abrir la puerta. Allá. Kratefi en el día de hoy. Ese sensei, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estamos? ¿Eh? Dije que iba a empezar los God of War y a jugarlos todos los días. Y hay que cumplir. Un apoyito a una ronda de apoyitos. Gato paga. Uy, espera. Asesinadas como animales, las víctimas yacían ante él, recordándole su propio pasado. Un pasado del que no escaparía jamás. ¡Toma! Su único consuelo era el mar. Navegar sin descanso de un puerto a otro al servicio de los dioses del Olimpo, en los que ponía todas sus esperanzas. No importaba cuánto vino bebiera. Cancelado. O cuántas mujeres visitaran su... Gracias, mente. Twitch. Cancelado. Nada en la tierra le haría olvidar los horrores que plagaban su mente. ¡Atenea! No creo que pase nada, pero bueno. 10 años, Atenea. He servido a los dioses lealmente durante 10 años. ¿Cuándo me liberarás de estas pesadillas? Tienes que realizar una última tarea para nosotros, Kratos. El mayor de los desafíos te aguarda.
en Atenas. Ciudad que ahora mismo sitia mi hermano Ares. Mientras hablamos, Atenas está al borde de la destrucción. Es voluntad de Ares que caiga mi gran ciudad. Zeus ha prohibido a los dioses que luchen entre sí. Por esa razón tienes que ser tú, Kratos. Solo un mortal entrenado por un dios tiene alguna posibilidad de derrotar a Ares. Sí, sí, lo sé, sensei. Si consigo hacer lo que me pides, matar a un dios, las visiones acabarán todas. Sí, no, menuda el estándar. Completa esta última tarea y se te perdonará ese pasado que te consume. Ojitos, ¿eh? Se te perdonará el pasado. Kratos. Los dioses nunca olvidan a aquellos que les ayudan. La frase es importante. Dejando atrás el podrido cadáver de la hidra, Kratos pone rumbo una vez más. ¿Te puedes hacer su este mayor desafío y la libertad de su creciente locura le esperan en la antigua ciudad de Atenas. Pero fue... Vale,